Bienvenidos a Audio un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Estamos desarrollando el capítulo número tres que trata la temática de relaciones. Dentro de la temática de relaciones vamos a entrar al módulo dieciocho. El módulo dieciocho habla de relaciones de equivalencia. Comencemos entonces la presentación. Como les digo el módulo dieciocho su título es relaciones de equivalencia. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver primero que todo los contenidos del módulo. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción. Después vamos a ver lo que son relaciones de equivalencia. Y en particular vamos a ver la relación de congruencia módulo N. Vamos a ver qué objetivos persigue este módulo. Eh, se va a estudiar un tipo de relación llamada relación de equivalencia. Y en particular se va a estudiar una relación de equivalencia muy importante que es la relación de equivalencia la, eh, de congruencia módulo N. Las preguntas básicas que debe estar en capacidad de resolver un estudiante eh, al terminar de estudiar este módulo serían las siguientes. Primero, ¿qué es una relación de equivalencia? Segundo, ¿en qué consiste la relación de congruencia módulo n? Tercero, eh, se pide esto, que construya ejemplos de la vía real que representan relaciones de equivalencia. Vamos a ver enseguida una pequeña presentación de este módulo. En este módulo se comenzará con el ejemplo siguiente, que ilustra el concepto de relación de equivalencia. Sea H el conjunto formado por todos los seres humanos. Considere una relación R definida en H de la siguiente manera o de la siguiente forma. Si X y Y pertenecen a H, se dice que X está en relación con Y si sí, solo sí, x es compatriota de y. Con la anterior definición queda establecida la siguiente relación: el conjunto de todas las parejas x y tales que x y y son de H, donde H son todos los seres humanos y x es compatriota de y. Aquí vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Vamos a suponer en aras a que el ejemplo sirva para algo. Eh, de que no se permita sino una sola nacionalidad, de que no se permita doble nacionalidad y segundo que todo que no se permitan los apátridas, es decir, sin patria. Eh, un ejemplo, por ejemplo, eh, eh, de, de una persona patria fue el ajedrecista Víctor Kornois, cuando en la vieja Unión Soviética, por motivos políticos, le, le fue quitada la, la ciudadanía. Entonces él andaba con un pasaporte expedido por la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas. Entonces, como les digo, no se van a permitir la doble nacionalidad, ni se, en este ejemplo, ni se van a permitir los apátridas, o sea, personas sin patria. Entonces, bajo esas condiciones definimos la, eh, la relación de esta forma. Todas las parejas XY, tales que X y Y son humanos y X es compatriota de Y. Sigamos, esta relación es reflexiva, es evidente. Porque uno es compatriota de sí mismo. O sea que existen todas las parejas XX para X seres humanos. Por ejemplo, yo soy compatriota de mí mismo. Es simétrica, puesto que si X es compatriota de Y, y eh, se da también que Y es compatriota de X. Sí, si Álvaro Uribe Vélez es compatriota de. de. De, por ejemplo, el Pival de Rama, entonces el Pival de Rama es compatriota de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, esta relación también es transitiva, porque si X es compatriota de Y y Y es compatriota de Z, se va a dar que X es compatriota de Z. Es claro de que se cumple eh, la relación de transitividad. Una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva, como en el ejemplo que acabamos de ver se va a llamar una relación de equivalencia en un conjunto a en este caso el conjunto a es el conjunto de todos los seres humanos bueno esa era la presentación la cual vamos a retomar cuando comencemos el estudio de esta temática vamos a ver entonces en general las relaciones de equivalencia y dentro de esas relaciones de equivalencia vamos a estudiar la relación de congruencia módulo n Comencemos entonces otra vez repitiendo el ejemplo de, al que hacíamos referencia antes. Sea el conjunto formado por todos los seres humanos, considere una relación R definida en H de la manera siguiente: si X y Y pertenecen a H, se dice que X está en relación con Y, si solo si X es compatriota de Y. Dijimos que no íbamos a permitir la doble nacionalidad ni íbamos a permitir apátridas. Definimos entonces la relación, de congru eh, la relación de equivalencia que mencionamos antes y, como se hizo notar anteriormente, esta relación es de equivalencia, o sea que es reflexiva, simétrica y transitiva. Vamos enseguida a, dentro de esa relación de equivalencia, en un conjunto H, a tener un elemento fijo de H y vamos a denotar por A entre dos comillas, entre comillas, el conjunto formado por todos los compatriotas de A. Vamos a poner esto entre comillas. Esta notación no es universal. Eh, si usamos el presentador visual, en las notas escritas que ustedes tienen, los vamos a denotar así. Si A es un elemento fijo de H, vamos a denotar A con, con rayita arriba, que la vamos a llamar la clase de la clase del A. La vamos a definir como el conjunto de todos los X pertenecientes a la humanidad. Tal que X está relacionado con A. Acá en la presentación, por la dificultad de poner esta, esta rayeta aquí encima, fue que yo opté por esta simbolización. De todas maneras, esta simbolización tampoco es universal. Lo importante es que digamos qué estamos significando con esto, que es lo que van a ver en la, en la presentación. Sigamos. Sea un, ele un elemento fijo de H, si se denota por A entre comillas, el conjunto formado por las compatriotas de A se tiene que ese conjunto, eh, son los X pertenecientes a H, que, es, que da que X está relacionado con A, o sea, los compatriotas de A. Entonces, A, entre comillas, está formado por la población del país del cual es nativo A. Por ejemplo, si A es colombiano, eh, a, a, entre comillas, van a ser el conjunto de todos los colombianos. Eligiendo los diferentes representantes, se obtiene la división de la humanidad en países. Si se toma otro elemento fijo B perteneciente a H y se forma el conjunto B, entre comillas, eh, denotado de esta forma, pueden ocurrir dos casos. Que A está relacionado con B. En este caso, se va a poder demostrar que, que el conjunto denotado por A, entre comillas, es igual al conjunto denotado por B, entre comillas o que A no esté relacionado con B. Si esto es así, entonces estos dos conjuntos son disjuntos, es decir, no tienen elementos comunes. Siguiendo este proceso, se obtienen tantos conjuntos como países existen, y se puede verificar que cada conjunto es no vacío, y que no existe intersección entre cada dos de ellos. Además, que la unión de todos ellos es el conjunto H, o sea, el conjunto de toda la humanidad. En este ejemplo particular, lo que se hace es lo siguiente: se va a decir, y eso va a ser un hecho general, que una relación de equivalencia particiona un conjunto en conjuntos disjuntos. En particular, la palabra partición acá va a significar lo siguiente: una serie de conjuntos que se caracterizan por lo siguiente. Primero, la intersección de cualquiera de ellos es vacía. Y segundo, que la unión de todos ellos es el conjunto en cuestión. Eso va a querer decir acá una partición, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos entonces a definir en particular qué es relación de equivalencia. Y se va a decir que si A es un conjunto no vacío y R es una relación en A, entonces R es una relación de equivalencia en A. Si R es reflexiva... Si es simétrica y si es transitiva en A. Vamos a ver un ejemplo. Y su A, esto acordémonos que es la relación idéntica en A, es una relación de equivalencia en A. Si, o evidentemente A diferente de vacío. Y este cero aquí va a significar el conjunto vacío. Eh, una relación de equivalencia muy importante es la relación de congruencia módulo N. Dice así. Sean A y B enteros. Vamos a definir aquí en qué consiste esa relación de congruencia módulo n. Y sea n un entero fijo positivo. En Z, conjunto de los enteros, se define una relación de la manera siguiente. Se dice que A es congruente con B módulo n y se escribe así. A, aquí son tres rayas, M o D N. Y se lee A es congruente con B módulo N si solo si N es divisor de A menos B. Eh, tengamos claro que, en qué consiste el concepto de, de ser divisor. Ser divisor quiere decir que el cociente da entero y el residuo da cero, siendo tanto el dividendo como el divisor, números enteros. Entonces, A congruente con B módulo N si solo si N divide A menos a B. Es decir, si A menos B. Es igual a K veces N con K perteneciente a los enteros. Esta definición aquí, esta forma de escribir esto, equivale a, a esto. Bueno. En tal caso, cuando eso se da, se dice que el para B pertenece a la relación. Esta relación se llama congruencia módulo N. Entonces, esa relación de congruencia módulo N ya se define de esta forma. Como todas las parejas XY. Tal es que X congruente con Y módulo n, siendo X y Y enteros. R sub n es reflexiva, puesto que X es congruente con X módulo n. Lo anterior por qué. Porque x menos X es 0. Y 0 es 0 por n. ¿Quiere decir que? Qué? Que n divide a 0. R sub n es simétrica. Porque si x es congruente con y módulo n, quiere decir entonces que, qué? que x menos y es k veces n con k entero. Luego, y menos x es menos kn, con menos k, que también sería entero, porque si k es entero, menos k también es entero. Y esto quiere decir que y es congruente con x módulo n. Por tanto, esta relación así definida también es simétrica. Esa relación de congruencia también es transitiva. Así sean x congruente con y módulo n y y congruente con z módulo n. Entonces, de esto, de ser x congruente con y módulo n, se tiene que x menos y es caso 1 por n. Y de ser y congruente con z módulo n, se tiene que y menos z es k sub 2 por n, con k sub 1 y k sub 2 enteros. Si nosotros sumamos, obtenemos esta expresión. Por tanto, x menos z es igual a k sub 1 más k sub 2 multiplicado por n. Y esto quiere decir que x congruente con z módulo n. Es evidente que en la copia escrita van a, van a poder detallar... Todo esto que estamos viendo acá de una manera mucho más, más cómoda. Vamos a ver algunos ejemplos que dan razón de esta situación. Vamos a ver esta, este primer ejemplo aquí en el presentador visual. Nos dice así, ¿cuál de las siguientes expresiones, cuál de las siguientes relaciones en, en ese son de equivalencia? Y vamos a escribir la primera, vamos a escribir en otra hoja mucho más grande. Me hablan de esta relación de esta relación, la relación de todas las parejas a y b, tal es que a relacionado con b, sí solo sí, a y b viven viven en Medellín. Esa relación Va a ser una relación en S, donde S es, ese es lo siguiente ese es el conjunto de todos los A, tales que A vive en Colombia. Entonces me preguntan ¿la relación de todas las parejas A y B, tales que A relacionado con B, si sí, solo si sí A y B viven en Medellín? Esto que es una relación en S me preguntan que si es de equivalencia, la respuesta es, es no no es de equivalencia por lo siguiente, porque no es reflexiva. Para que fuera reflexiva, todo elemento de ese debería estar relacionado consigo mismo. Y resulta, por ejemplo, que los que nacieron en Manizales, y viven en Manizales, pues no, no viven en Medellín. Entonces todos los elementos de ese no están en la relación relacionados consigo mismo. Por tanto, no es reflexiva. El hecho de que no sea reflexiva es suficiente para afirmar que la, la relación no es de equivalencia. Así cumpliera, por ejemplo, que, que fuera transitiva. En este caso es transitiva. Porque si, si A está relacionado con B, es porque A y B viven en Medellín. Si A y B viven en Medellín, yo puedo decir que B y A viven en Medellín y por lo tanto sería, sería simétrica. Esta relación también sería transitiva. Si A y B viven en Medellín, o sea, si existe la pareja A y B, si B y C viven en Medellín, o sea, si existe la pareja B y C, se haría que existe la pareja A y C, o sea, que A y C viven en Medellín. Entonces, esta relación en particular no es de equivalencia porque no es reflexiva. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver esta, una relación, la relación siguiente. Sea R, sea R, el conjunto de todas las parejas A y B que me cumplan lo siguiente. A relacionado con B si sí, solo si sí, A y B tienen, tienen la misma madre. Esa sería la relación. El conjunto de todas las parejas A y B tales que A relacionado con B, sí, solo sí, A y B tienen la misma madre. Y esta es una relación en S donde S es, donde S es el conjunto de todas las A es tales que A es cualquier persona. A es cualquier persona. Bueno, A es cualquier persona. Esta relación en particular, esta relación es de equivalencia. Esta relación es de equivalencia Y veamos por qué Es reflexiva ¿Por qué? Para cualquier persona A Existe la pareja A, A, A ¿Por qué? A y A tienen la misma madre Se trata de la misma persona Miremos que es simétrica Es simétrica por lo siguiente Si existe la pareja AB, O sea, si A Está relacionado con B es porque A y B tienen la misma madre. Implica entonces que, que, que B esté relacionado con A. ¿Por qué? Porque B, si A y B tienen la misma madre, entonces B y A tienen la misma madre. Y en particular también es transitiva. ¿Por qué? Es transitiva por lo siguiente. Si está relacionado A con B, es porque A y B tienen la misma madre. Si está relacionado B con C, es porque B y C tienen la misma madre. ¿Qué implica esto? Que si A y B tienen la misma madre y B y C tienen la misma madre, es evidente que A y C tienen la misma madre. Entonces, A está relacionado con C. Entonces, esta relación es de equivalencia porque es reflexiva, porque es simétrica y porque es transitiva. Vamos a, a ver este otro ejemplo. Este ejemplo se los dejaría para que lo resuelvan ustedes. El ejemplo dice lo siguiente. Sea -R, r el conjunto de todas las parejas A y B, tales que A y B tienen un, tienen un pariente común. Y, y donde esta sería una relación en S, donde S es el conjunto de todas las A, tales que A es. Cualquier persona. Entonces, este ejemplo se los dejo a ustedes para que chequen si es de equivalencia. En particular, chequen si es reflexiva, si es simétrica y si es transitiva. Y si no lo es, ¿por qué no lo es? Vamos a ver otro ejemplo utilizando el presentador visual. Para, para, dice así, para M y N. Para M y N perteneciente a los naturales. Para M y N perteneciente a los naturales. Defina. M. Esto se lee M equivalente con N. Si M2 menos N2 es múltiplo. Es múltiplo. De 3. N2, menos, eh, N2 es múltiplo de 3. La pregunta es: muestre que es una relación de equivalencia. Muestre que es una relación de equivalencia. Entonces, esa relación así definida sería la siguiente. El conjunto de todas las parejas M y N. Tal es que M2 menos N2 es múltiplo de 3, es lo mismo que decir que 3 divide a M2 menos n2 con m y n perteneciente a los números naturales aquí por comodidad y sobre todo para un ejemplo que veremos en el módulo siguiente los naturales los vamos a tomar desde el cero 0, 0 1 2 etcétera pero aquí me interesa saber mostrar que esto es relación de equivalencia en efecto esto es esto es reflexiva esta relación es reflexiva ¿Por qué? La pareja MM, para cualquier M natural, pertenece a, a la relación. ¿Y esto por qué? ¿Por qué qué? Porque de acuerdo con esta definición, M2 menos M2, pues es cero. Y 3 y divide a cero. Por eso es reflexiva. Veamos que es simétrica. Veamos por qué es simétrica. Y vamos a decir lo siguiente, si, si Mn pertenece a la relación, esto es porque esto es porque 3 divide a M2 menos N2. A M2 menos N2. Pero también, pero 3 también divide a N2 menos M2. O sea, que NM también pertenece a la relación. Entonces demostré que si MN pertenece a la relación, entonces NM también pertenece a la relación. Y por último vamos a ver por qué es transitiva en otra hoja. C. Es transitiva. O sea que voy a demostrar, voy a demostrar lo siguiente, que si sí, si sí. si MN Pertenece a la relación. Y NS pertenece a la relación. Entonces MS también pertenece a la relación. Eso es lo que voy a demostrar. Entonces parto de, de este supuesto y trato de mostrar este supuesto. Bueno, Mn pertenece a R. ¿A qué equivale a decir esto? Que M2 menos N2 es divisible por 3, o en particular M2 menos N2 es 3K1 con K1 entero. Si NS pertenece a la relación, esto equivale a decir que N2 menos S2 es 3K2 con K2 entero. Sumando estas dos expresiones, del lado mmm, derecho, tengo que M2 Menos S2 es tres veces caso 1 más caso 2. Esto quiere decir que 3 divide a M2 menos S2. O sea que esto equivale a decir que la pareja MS pertenece a la relación. Entonces, que demostré? Que la relación es transitiva. Y por lo tanto, esta relación eh, denotada en la forma que se denotó al comienzo, es una relación de equivalencia. Eh, en el próximo módulo, que es el, pro, eh, que es el módulo número 19, seguiremos con la temática de relaciones de equivalencia y veremos lo que son clases de equivalencia. Muchas gracias.